A Albeiro Álvarez Pérez le salió costosa la intención de conectar energía eléctrica de contrabando para algunas viviendas del sector de Brisas de la Laguna. Este se encontraba arriba de un poste cuando una cuerda que lo sostenía se reventó, causando la caída desde la parte alta de la estructura, lo que, según reporte de organismos de socorro que lo atendieron, le provocó trauma cervical. En el sitio todo fue confusión para los vecinos, quienes también intentaron auxiliarlo. El hombre de 37 años fue llevado al hospital, donde lograron estabilizarlo. Este tipo de maniobras no son recomendables, tanto por la ilegalidad que representan este tipo de acometidas, como por el riesgo que genera al estar manipulando cuerdas de alta tensión.